Reaccionando al vídeo de Megulín. Esto es free content, ¿vale? ¿Cómo estáis, chicos? Vamos a estrenar. ¡Espera! ¿Qué tal, cómo estáis, chicos? 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 ¿Esa intro no es como muy orgásmica? ¿Qué tal, cómo estáis, chicos? 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 Vamos a estrenar una nueva serie hoy. Vamos directamente al grano. Y se trata de la serie de ¿Cuánto vale tu setup? Inspirado, por supuesto, en los famosos vídeos de ¿Cuánto vale tu outfit? Pero esta vez un poco en versión gamer. Hoy tenemos tres setups que vais a flipar en colores con ellos. Y de paso, os voy a introducir el cómo podéis participar en esta gran serie. Es el momento que tanto esperabas. Puedes lucir tu setup. Bueno, al lío. Miguel. Tiene un poquito más de flow. Acabo de usar la palabra flow. ¿Cuál es más caro? Si no, básicamente. Si partan, solo tendréis que dejar vuestro setup. Aquí. Me pone de ejemplo aquí, creo. Es importante, ¿no? Pero si jugáis, puede ser incluso. Ya que, bueno, lo que buscamos es precio que te lo organice un poquito. Enseñarle a la gente. Pero vas, puedes lucir tu setup. Introducir en setup y cómo que te. ¿No? Los cascos Razer aquí encima de cuatro cajas, tío. En su día. Luego, importante, el setup puede ser un cuarto y tenéis. Si no, básicamente, ¿quién? Tendréis que dejar vuestro setup del Discord, y ahí podréis dejar el vídeo o si queréis subirlo a YouTube y lo dejáis en oculto o en público y dejáis ahí el link. Son 9 minutos, que yo pueda ver. Solo os voy a pedir dos cosas. La primera es que hagáis el setup con ánimo, como vais a ver el primero, ¿vale? ¿Quién hace el primero? Es vuestro pai. No me grabáis un setup diciendo pues mira, estas son... Me ha puesto de ejemplo. Mi Willy me ha puesto de ejemplo. Pedir dos cosas. La primera es que hagáis el setup con ánimo, como vais a ver el primero, ¿vale? No me grabáis un setup. Compré. Así que os voy a pedir eso. El vídeo es bastante. Ahí viene el primero. Dale, mi Willy. Y luego, importante, por supuesto, si vais a hacer planos, no me los hagáis así. Pues este es el monitor que. Si la serie tiene mucho apoyo, puede que en algún vídeo, ¿no? En algún. Está valorado mi setup. Y yo os dejo con el primer setup. Me agobió un poco el precio de lo que vale mi setup, ¿eh? Me agobió un poco, ¿vale? Del señor Alex Polo. Quiero que os haga un resumen del setup. Ya. Me agobió ver lo que vale. Además, os cuente cuánto vale cada cosa, así que. Let's go. Empezamos. Máquina de zumo. 90 euros por aquí, que la compró la gente del canal de Twitch. Os quiero, coño. Funciona de puta madre y como veis, convierte naranjas en risquetos. Foquito. Comedia. 20 euros, le da color al fondo del streaming. Micrófono de Rode, 250 euros, vale cada euro que cuesta. Brazo de Rode, 80 euros. Caja del año 6 de Ubisoft, valor incalculable porque sujeta la luz. 20 euros, 15 este que es pequeño. Streamcam, 100 euros. Pantalla de 144 Hz de BenQ, 200 euros. Esta entiendo que lo mismo, pero me la regaló Predator, o sea que no sé cuánto vale. Hay que sumar 200 euros, pero eso es verdad que me lo regaló Predator. 180 hercios. No es regalo, es un pago por las promos de la temporada 2. Esto me lo regaló mi mamá cuando me independicé allá por 2013. Desde entonces ha venido conmigo y es mi tercer monitor. No sé cuánto cuesta. Indispensable. En cual... Pone precio. Ya por dos. Pantalla 3. El precio por echarle de casa. 2013. Desde entonces ha venido conmigo y es mi tercer monitor. No sé cuánto cuesta. Indispensable en cualquier setup de caster. Propóleo y vaselina. 20 euros en total. Camello, 20 euros. 10 euros la manguita Pro de Amazon. 90 los cascos 800 HS de Rig. Razer Viper Ultimate. 100 euros. Wireless. Guay. Meto la Switch por la cara, pero está detrás de la tele siempre, no se ve. Haciendo Switch, normalmente está detrás de la tele aquella de la izquierda, pero para enseñarla, 200 euros. Este teclado me lo regalaron cuando estaba comentando en una empresa que pagaba en periféricos. Trabajó para Forfast. No sé cuánto cuesta, es de Newskill, Hansi. Stream Deck, indispensable, 150 en cualquier streamer. La alfombrilla me la regalaron por una colabo con Zowie, no sé cuánto cuesta. Esta de BenQ la compré, no, de Steam Series la compré. ¿Son 30? Creo. Ordenador, 2400. Chequea el plano, Lleva un i9-9000. La caja de al lado es la caja donde vino todo lo de Zowie, que ahí sigue, by the way, después de 7 años de hacer la prom. 900K, lleva una 2080 Super, iluminación ahí a tope, NFT XT de refrigeración líquida, 3 ventiladores, 2 RAM, que son en total 32 gigas de RAM, y M2 y SSD, no tiene disco de los viejos. Vitrina, son 70 pavos de vitrina. Dentro, camiseta de polo con la que ganó la Masters, valor incalculable. No es Gatomón, es el Nito. 12 chivis, valor, haces la cuenta. Un muñeco de Gengar que me hizo mi primo, varios muñecos que tenía de pequeño. Una capturadora de Vermedia que me regalaron. Autógrafo de Goga, valor incalculable. Autógrafo, podría haberlo escrito él. Jugador, mejor jugador de... Es de Goga, tío. Rainbow Six, competitivo.
De tu envidia nace mi fama, Miguel. Es envidia pura. De la historia. Muñeco de Assassin's Creed me lo regaló Ubi, al igual que esa baraja de cartas, las monedas y por ahí alguna cosita. Esto es full classic shit, tío. La Nintendo SP, la tengo ahí de hecho. Nintendo SP, Advance, Color, las dos Pokédex, el Digivice. Incluso esa torre de juegos espectacular que me la regaló Ubi. Más cosas. Muñeco de Tiranitas me lo hizo mi primo. Bufandita de Existence. Botella de Predator, mascarilla de Rainbow Six del año 6, muñeco de Nomad de The Division, camiseta de Dragons, es un club extinto con lo cual vale millones, es de Currency, y por aquí tenemos Nintendo Switch, Nintendo SP, Game Boy Advance, Game Boy Color. Estoy a punto de mirar cuánto valían ahora esas cosas, pero dije, es que no las voy a vender, o sea que tampoco tienen valor. Pokédex de Yoto, Pokédex de Kanto, el Digimon. Hay muchas cosas que Miguel no cuenta ahí, que costaron pasta, pero... Claro, que valen pasta, pero está bien. Cuando veáis el precio final lo vais a asustar. Un montón de juegos, un par de peluches, mochila de Ubi de valor incalculable y donde estoy... Mochila la pidió en Twitter. Bastante facto. Sentado ahora mismo, que es la silla Marcus del Ikea, 170 pavos. Atentos al total. Yo me asusté. ¿Cuánto decís de total? ¿Cuánto decís de total? Tened en cuenta que el ordenador son 2.400 solo. ¿Cuánto decís de total? ¿Cuál es vuestra predicción del total? Ya, si lo habéis visto, no vale. Si lo habéis visto, no vale. Tampoco vale si sabéis matemática simple. 4.015, según calculado por Miguel, a lo que habría que sumarle, o sea, 4.015 más unos 200, ¿cuál es la pantalla de Predator? Ponle 250, porque son más. Más la otra pantalla, que serán, yo que sé, ponle... Es una tele de Samsung. Ponle que costaría unos... 150. Los chibis. ¿Cuánto vale un chibi? ¿Alguien sabe cuál es el precio de un chibi? ¿Cuál es el precio de un chibi? Muñecos chibi, Amazon. 20 pavos, ¿no? 15. Aquí pone 20 pavos, ¿eh? Chibi Ubi Store. Precio oficial. 16 los viejos, pero porque estás con... 20 pavos. ¿Cuántos tengo? A ver. Uy. A ver, ¿dónde lo tengo? Aldo, gracias por los bits. Solo con tu PC tienes la mitad de lo que vale el setup. Ya, es así. ¿El setup de Miguel lo ha enseñado? No lo he enseñado, ¿no? A ver. ¿Cuántos chibis tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chibis. 220 pavos. Más... 220 pavos. La capturadora de Avermedia son 200. También la tengo en el setup montada. Y las consolas no las voy a sumar. Los juegos de Ubi tampoco, porque ni los he abierto la mayoría. Y las figuras coleccionables, esas son 70 y esas son 100. Más 170. O sea, hay cosas que no he pagado yo, pero en total son como unos 5.000 pavos de setup. Contando con las cosas que me han ido regalando. 5.000, 5 euros. Importante, ¿eh? Los 5 euros. Así que los 5 que vienen del foco ese, arrastrados, porque son 15 euritos del foco, pues ahí están por ahí sueltos. Así que en total, 5.000 pavos de setup invertidos, regalados y demás, entre muchas cosas. Pero es lo que hay, es lo que cuesta. También el PC es muy caro, pero así estamos. Así que, check, reaccionado al vídeo de Miguel. Gracias, Miguel, por el vídeo. Se te quiere, bro.